Bien, aquí tenemos la volatilidad. Ya comentamos la semana pasada que podía ser una buena operación el comprar volatilidad. Y así lo han sido. Llevamos una, unos días que está siendo bastante interesantes. Mm, si cayeran más los índices, lógicamente esto subiría un poquito más. ¿eh? Es cuestión de, de llevar control ajustar bien esto, una operacióncita que son además es muy rápida, estaba en, fijaros, en 16, ha pasado 19 y ha pasado, podría llegar a 23, caso de que perdiera, como hemos comentado, en la sección de índices, el estándar a pues, 500, su media de, de 50, a ver si nos da por lo menos un dinerito Y aprovechamos ya que nuestras posiciones de contado pueden estar de capa caída como consecuencia de la bajada de, de los índices, pues bueno, esto nos, nos da para los stops, ¿vale? Tampoco hay que ser muy pretenciosos, si no domináis el tema, ser prudentes, pero ya la propusimos eh, la semana pasada esta operación y ha funcionado, o está funcionando, no digo que se haya terminado todavía. La ratio put call de zonas de baja, superado, y, bueno, no ha llegado a superar la unidad, ¿eh? Seguida ayer ya se bajó ¿eh? como consecuencia de que los índices pegaron un respingo, la alza, pero la podemos ver por aquí arriba esta semana también. ¿eh? Lunes a lo mejor se da una subidita por encima de la unidad. Vamos a ver ahora después la media de cinco días cómo ha funcionado, pero veremos también que ha habido una pequeña, una pequeña subida, tampoco, tampoco exceso, ¿eh? tampoco exceso. cuando esté por unos 7, 107 o 108, pues bueno, podemos ir pensando en que la corrección se puede haber terminado. Mira qué alegría, el BDI ha vuelto otra vez a la zona de máximos, es decir, que la actividad económica, como hemos comentado, por activa y por pasiva, está siendo una recuperación fortísima, es más, con problemas de suministro. Una de las cosas que le achacan a, a la inflación precisamente es eso, que al no haber suministro se paga lo que sea con tal de no cerrar las plantas. Y hay muchas plantas que están cerradas porque le faltan chips. Así que esto es lo que hay. Pero, por otro lado, decimos, caramba, muy bien, muy bien, en zona de máximos. Por lo tanto, aquí problemas en cuanto a mercancías, no está viendo. Hay movimiento y hay un movimiento. Interesante. Miren el tipo de interés de las notas a 10 años. ¿eh? Está mantenido, llegó hasta 1,45, desde 1,75. Estos movimientos son de muchísimo dinero. ¿eh? A pesar de que aquí vemos que el gráfico pues, prácticamente no se ha movido, estamos hablando de muchísimo, muchísimo dinero. Eh, bien, se si está, vamos a ver, ya ha cogido aquí parece que una senda eh, bajista. De todas maneras, si la inflación sigue, es que los tipos de interés están bajos porque la inflación y la inflación está alta, esto no puede casar. Sí, 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 casa, aquí hay mucho interés. Y lógicamente mantener los tipos bajos es muy interesante porque si no, ya me contarás cómo pagan los intereses de la deuda los señores de los, señores de los bancos centrales. Es la pescadilla que se muerde la cola. Sigo mandando más deuda, tipos de interés más altos, no tengo para pagar intereses, hago más deuda para pagar y así vamos, pom, 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 pom. Y el circuito se sigue retroalimentando. Eh, buena noticia que los tipos de interés estén ahí en esa zona, y, pero yo creo que los veremos en, en el 2,5, del 2 dos al 2,5. Dos en los, próximos, en los próximos meses. Si vuelve a salir otro mal dato de inflación, los bond vigilants yo creo que van a decirnos que los tipos de interés están mucho, muy bajos para lo que subyace, a pesar de que, de, por, que sea temporal. Porque, bueno, si es temporal, la subida también puede ser temporal. Pero lo que no es normal es que suba la inflación en el subyacente al 4 o 5%, y los tipos de interés que antes de que la inflación se produjera, bien, es verdad que también subieron desde el 0 prácticamente al 1,75, arruinando a un montón de gente. Pero, y ahora dicen, no, eso ya estaba descontado, la inflación ya estaba descontada. Bueno, eso de que está descontada está por ver órdenes Market on Close, mirar, aquí tenemos compra, compra muy fuerte, un poquito de venta que compensa la compra del primer día, por lo tanto todavía mantenemos compra fuerte y prácticamente está igual a nivel de ayer, es decir, que la compra fuerte se hizo el, el día 15. Hoy día 17, eh, perdón, hoy día 18 todavía no tenemos los datos. Muy bien, vamos a ver ahora por último, como siempre, primeramente los sectores y por último los mercados oscuros. Se me había olvidado ponernos aquí la media de la ratio football, ¿eh? desde los mínimos, siempre hace las mismas, es decir, toca mínimos, sube, por aquí toca mínimos, sube un poquito, pero prácticamente en zona, en zona de, de condescendencia, 0,40 y tantos. ¿eh? Peligro, pues cuando supera la zona 0,60, cuando se producen las bajadas más gordas, ¿veis? Cada vez que sube de esta raya de aquí, es cuando el índice se pega a la bajada más fuerte. Mientras tanto, pues poco problema está presentando. ¿Y qué tenemos? Pues complacencia en los mercados, ni más ni menos. Todo el mundo, esto no puede bajar. Si está la frente detrás y tienen razón. Mientras vayan regando y regando de dinero, pues esto no baja. ¿eh? Mirad, estos son los sectores, ¿eh? cómo se han comportado. El que más ha bajado es el de energía. En, vamos en el día de ayer, pero materiales básicos. La subida del dólar, la, el financiero, para abajo. ¿Por qué? Porque han bajado los tipos. Energía, pues los dos toquecitos que han dado el petróleo. De ahí que estas cosas hay que mirarla para plantearnos una operacióncita como en la que os he planteado yo en el grupo de, de Slack en, en energía. ¿Eh? Esas operaciones, pues bueno, si tenemos alguna empresa energética, que pueda bajar y el precio del petróleo puede bajar, pues nosotros compensamos, y si no compensamos, por lo menos ...si que lo comido por lo servido, o oh, por lo menos que las pérdidas no sean tan fuertes. Caramba, les ha entrado un poquito de miedo a los inversores individuales, según la CNN, están 32. Vamos a esperar a que esté aquí, ¿eh? a ver si estuvieran a llegar aquí a Strength este... y pudiéramos comprar, porque hoy por hoy todavía está la cosa. ha empezado una pequeñísima reducción de los índices y ha entrado un poco de, de mieditis, pero vamos, tampoco tampoco mucha. ¿eh? Hay que ponerse aquí en esta zona para decir ahora es cuando hay que comprar porque la gente está un poco desesperadita. No es el caso. Y por último, los dar pulso, piscinas oscuras o mercados oscuros o léase qué, Y los tenemos que han metido dinerito, han subido, pero el índice ha bajado un poquito, pero sin embargo ellos han metido, han metido dinero. Vamos a ver, estamos hablando de que esto, estamos hablando de vencimientos. Hoy, precisamente acaban vencimientos, vamos a ver mañana cómo, o sea, cómo queda hoy, ¿eh? porque el dato de hoy todavía no, no está. Ya os lo paso yo el lunes para que lo tengáis. Muchas gracias y disculpadme, pero ya me estoy quedando ya prácticamente liquidado. Venga, muchas gracias. Buen fin de semana a todos.